Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva sesión del mini curso de inferencia estadística. En esta ocasión seguimos hablando sobre estimación de parámetros y vamos a platicar un poco sobre una propiedad que se llama insesgamiento. Y si da tiempo, hablaremos de otra propiedad que se llama consistencia. Entonces, vamos a estar hoy hablando de estas dos, probablemente estas dos propiedades. Y pues vámonos de una vez a pizarrón. Ok. Ok. Vamos a poner un poco más grande esto. Okay. Ahí está. Entonces, de lo primero que vamos a hablar hoy es de insesgamiento, o cuando vamos a considerar que un estimador es insesgado. O no sesgado, ¿no? Entonces vamos a decir que un estimador teta para un parámetro teta es insesgado, sí, la esperanza de el teta gorro es igual a teta. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Entonces vamos a suponer que el parámetro que buscamos es el parámetro de una Poisson. Y el parámetro se llama teta, ¿no? Y ya habíamos visto que para una Poisson el estimador, un estimador podía ser la media, ¿no? Entonces lo que queremos ver es cómo es la esperanza de esa media, ¿no? Esto lo podemos escribir como la esperanza de, pues, 1 sobre n, la suma desde que i es 1 hasta n de las x es y. Y la esperanza es lineal, es una suma, o en el caso continuo, pues es una integral, ¿no?
Entonces, esta es, es lineal y entonces tenemos esto, ¿no? Así. Pero esta cosa de aquí, ¿quién es? Pues como este es un estimador para las, para la X, entonces esta cosa de aquí es la teta, ¿no? Entonces este es 1 sobre n, la suma sobre las y's de las tetas, y esto es n veces teta sobre n, que no es otra cosa que teta, y comprobamos que la esperanza del estimador es el parámetro que estábamos buscando. Ok. Fíjense que para cualquier, o sea, en términos de que la media es un estimador para este tipo de distribuciones, realmente no nos interesa mucho la distribución, ¿no? La media es un insesgado, ¿no? Ok. Por ejemplo, este es el ejemplo 1 del día de hoy. Ejemplo 2. Digamos una muestra aleatoria de tamaño n y distribuida como una normal con parámetro mu, y la sigma cuadrada pues no es más que nuestro parámetro teta, ¿no? Ahora, esta teta, ¿quién va a ser? Pues es la varianza, y en este caso la varianza pues no es otra cosa que 1 sobre n menos 1. Fíjense cómo lo estoy escribiendo aquí con esta n menos 1 hasta n, la suma desde igual a 1 hasta n de x y menos x barra cuadrado. Entonces esta es un estimador insesgado, ¿no? Si sacamos la esperanza, este es lo mismo que la esperanza. Vamos a hacer el mismo truco, ¿no? Del 1 sobre n menos 1. La suma de x y menos x barra cuadrado. Y esto es, lo voy a poner acá abajo. 1 sobre n menos 1. La suma de las esperanzas del x y cuadrito menos 2 e de x y x, ¿no? Esta conjunta más e x barra cuadrada, ¿no? Es decir, las conjuntas x y x barra, ¿no? X y cuadrada. Y aquí nada más recordar que la esperanza de esas conjuntas es la media cuadrada si la i es distinta de j y es teta más la media cuadrada si i es igual a j. De aquí tenemos que e en s cuadrada es 1 sobre n menos 1, la suma desde que i es igual a 1 hasta n de teta más mu cuadrada menos mu cuadrada más teta
Y esto es esto se va aquí y tengo dos veces la teta por una n, ¿no? Tengo 2n en n menos 1 teta. Y si ahí depende de la muestra, pero esto lo podemos aproximar a la teta, ¿no? Entonces, a ver, aquí estoy haciendo algo raro. Ajá, perdón. No. Aquí voy a tener n menos 1, ajá, teta. Y ya, esto es efectivamente teta. Y entonces ese cuadrado también es un insesgado. Ok. ¿Qué pasa con las funciones parametrales? ¿No? Si transformamos el parámetro, ¿qué va a pasar con el insesgamiento, ¿no? Entonces, vamos a tomar un parámetro. Un parámetro. Y tau, una función parametral, t, una estadística, y vamos a decir que t es un estimador insesgado para tau teta si la esperanza de la t le pega a tau de teta, ¿no? Es esencialmente lo mismo. Ahora, si yo tengo, la pregunta es interesante, si yo tengo un estimador insesgado y transformo el parámetro, ya vimos que el transformado del estimador es un estimador, ¿no? Es un estimador para el transformado. La pregunta es si sigue siendo insesgado, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo. Digamos que phi de teta gorro es un, no, perdón, teta gorro es estimador insesgado, ¿no? Estimador insesgado de alguna cosa, de alguna, de algún parámetro teta de alguna cosa, ¿no? Y entonces, ¿cómo es la phi gorro, ¿no? Phi gorro es insesgado para phi de teta. Vamos a ver, ¿no? Entonces, digamos que teta es el parámetro de una Poisson.
usamos la transformación phi de x va a dar a x cuadrada, ¿no? Ya sabemos que esa es una es un estimador para el parámetro transformado, pero la pregunta es si es insesgado, ¿no? Entonces, digamos, e de teta gorro cuadrado es igual a la esperanza de quién, de la suma de las x y todas al cuadrado, ¿no? Este 1 sobre n, ¿no? Y esto es, usando linealidad, 1 sobre n cuadrada, la suma de las e en la x y cuadrada, más 1 sobre n cuadrada, la suma de las que se cruzan, ¿no? E del x y xj con las y distintas de j, de aquí voy a tener n sobre n cuadrada por teta más teta cuadrada más n por n menos 1 sobre n cuadrada por teta cuadrada. Y esto de acá es teta sobre n más una teta cuadrada, ¿no? Y pues esto no es la teta cuadrada, ¿no? Entonces no es, aunque sea un estimador para el transformado, el transformado del estimador no es un estimador insesgado. Ok. ¿Qué es lo que tendría que pasar para que fuera efectivamente un insesgado? Tendríamos que cumplir dos condiciones. La primera es que la esperanza aplicada a la pi de lo que estamos jugando tiene que poder tiene que poderse escribir como la phi de la teta igual a la phi del estimador en la teta gorro, ¿no? El teta gorro. La phi debe cumplir eso. Ahora, fíjense que en este ejemplo, si hacemos tender la n a infinito, eso sí se aproxima a esta cosa de acá, ¿no? Entonces, si pudiéramos definir una especie de insesgamiento en el límite, entonces podríamos medio librar este tipo de casos. Entonces, podemos definir, ¿no? Primero el, si teta no es insesgado, pues le vamos a llamar simplemente sesgado, ¿no? Y a la diferencia entre la esperanza de la teta gorro menos la teta, ¿no? Lo que le falta para llegar es el sesgo. Entonces, ¿qué estamos diciendo con aquello del límite? Pues que si el sesgo tiende a cero conforme la n crece, entonces ya la armamos, ¿no? Ya la armamos en el sentido que vamos a tener
un insesgamiento asintótico o límite, ¿no? Entonces, una estadística de una vez llamémosle teta n, es un estimador asintóticamente insesgado para un parámetro teta, si el límite cuando n tiende a infinito de e en teta gorro n es igual a teta, ¿no? Es decir, es insesgado en el límite. Entonces, un ejemplo de esto es con la normal. Digamos que el teta n gorro pues es el que ya habíamos, la s cuadrada que ya habíamos visto hace rato, ¿no? Pero esta vez con la n. Teta n no es, o es sesgado, ¿no? Ahora, eso como nos convencemos, pues la e de la teta n es e de n menos 1 sobre n la s cuadrada, y esto es n menos 1 sobre n e la s cuadrada, y esto es n menos 1 sobre n teta, y haciendo tender esto a infinito, esto va a tender a teta, ¿no? Ok. Entonces es un ejemplo de insesgamiento asintótico, ¿no? Entonces vamos a ver ahora otra propiedad que se llama consistencia. Vamos a decir que teta n con gorro es consistente, ¿no? Teta n un estimador puntual para una para un parámetro que depende del cual depende una distribución asociada a una muestra, etcétera, ¿no? Entonces teta n va a ser consistente si teta n gorro tiende a teta. ¿En qué sentido? En probabilidad. Para todo, en probabilidad, ¿no? ¿Esto qué significa? Que para todo epsilon mayor que cero, el límite cuando n tiende a infinito de la probabilidad de que la diferencia, el sesgo, ¿no? No, perdón, la diferencia entre teta n y teta
sea más grande que epsilon, es cero, ¿no? Eso va a significar que es tiende en probabilidad, ¿no? Es otro tipo de convergencia. Ok. Entonces vamos a tomar para el siguiente ejemplo una variable aleatoria vamos a tomar f la función de densidad o de probabilidad con parámetro teta, ¿no? De probabilidad o de densidad de probabilidad, ¿no? Y esto está asociado a una muestra de tamaño n, ¿no? Entonces, vamos a suponer que la esperanza de la x, pues efectivamente es la teta. Esta es una situación que no es especial, ¿no? La Bernoulli se comporta así, la de Poisson, la normal, ¿no? Y como pasa esto, pues tomamos el estimador simplemente como la media. Ok. Entonces tenemos eso y entonces ¿quién es este menos teta en módulo? Esto es x barrita menos e de x ¿no? Y lo que queremos saber es cuál es la probabilidad de que esto sea mayor que cualquier epsilon mayor que cero. Pues ¿cuál es esa probabilidad? Pues cero, ¿no? Entonces este es insesgado, ¿no? Perdón, no insesgado, es consistente. Ahora, no siempre va a ser fácil verificar esta condición, ¿no? Entonces, necesitamos alguna forma de verificarlo y entonces vamos a ver un par de criterios para decidir cuándo efectivamente un estimador es consistente, ¿no? Entonces, el primero ¿en qué va a consistir? Vamos a tomar teta gorro n, un estimador para teta basado en una muestra aleatoria de tamaño n entonces lo que vamos a ver es que si el límite cuando n tiende a infinito
de la esperanza de ese estimador es igual a teta, y es decir, es insesgado en el límite, y el límite cuando n tiende a infinito de la varianza de la teta n es igual a cero, entonces teta n con gorro es consistente. Entonces vamos a ver una prueba más o menos rápida. Vamos a usar una desigualdad de Chebyshev. Que nos dice que para todo epsilon mayor que cero y a un número real, la proba de x menos a mayor que epsilon está acotada por arriba por 1 sobre epsilon cuadrado por e de x menos a cuadrado, ¿no? Ok. Entonces, aplicado al caso que nos interesa, la prueba de que teta con gorro menos teta sea mayor que epsilon está acotado por 1 sobre epsilon cuadrado e de teta n gorro menos teta cuadrito. Esto de aquí es igual a 1 sobre epsilon cuadrito e de teta gorro n menos la e de teta gorro n más el cuadrado de la esperanza de teta gorro n menos teta y todo eso es igual a 1 sobre epsilon cuadrado por la varianza de la teta n más e de teta n con gorro menos teta, todo eso al cuadrado. Y entonces, esto, cuando n tiende a infinito, esto tiende a cero. Y esto de aquí, cuando n tiende a infinito, tiende a teta. Entonces, toda esta parte tiende a cero. Entonces, el límite de esta parte de aquí, digámosle doble estrellita, límite de doble estrellita cuando n tiende a infinito, pues es cero, ¿no? Entonces esto es cero y por lo tanto este teta gorro n es consistente, ¿no? Ok, pues vamos a hacer un ejemplo con esta propiedad, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tomar?
una muestra aleatoria con n elementos que se distribuyen como una exponencial con parámetro teta, ¿no? Ahora, ya habíamos visto que el estimador máximo verosímil en este caso, el teta con gorro n, es 1 sobre x bar. Este es un estimador sesgado, pero es asintóticamente sesgado, ¿no? Es sesgado y asintóticamente insesgado, ¿no? Entonces, esta condición de aquí ya es uno de los dos supuestos de la proposición que acabamos de hacer. Entonces basta verificar, basta verificar que la varianza de la teta n pues tiene límite cero. Ok. Aquí una cosa que vamos a usar es que la suma de las xsis, esta es una variable aleatoria, ¿no? Y esta se va a distribuir como una gama n teta, ¿no? Ok. Entonces ya a lo que vamos. Esto es algo que vamos a guardar por ahí. La varianza de 1 sobre x barra es e de ¿quién? De n cuadrada sobre la suma x y cuadrada menos e cuadrada n sobre la suma de las xsis. Esto de acá es n cuadrada sobre n menos 1 por n menos 2 por la teta cuadrito. Y esto de aquí, como esta se distribuye como una gama, es n cuadrado, n menos 1 cuadrada por teta cuadrada, ¿no? Y hacemos tender esto, la n a infinito, estos dos se van a ir a 1, entonces tenemos teta cuadrada, en el límite tenemos teta cuadrada menos teta cuadrada, entonces esto cuando n tiende a infinito es 0, ¿no? Y por lo tanto, 1 sobre x barra, que no es sesgado, pero sí es asintóticamente insesgado, también es que estamos consistente, ¿no? Ok. Ahora, otra cosa que podemos, con la que podemos jugar es con otros tipos de convergencia, ¿no? Entonces, vamos a decir que teta gorro n es consistente para la teta, sí, para toda x distinta de la teta, tenemos que el límite cuando n tiende a infinito de la proba
de que teta gorro n sea menor o igual que x sea 1 si x es más grande que teta, o 0 si x es menor que teta. Es decir, que bastaría recordar que la convergencia en proba implica la convergencia en distribución. ¿Por qué? Porque la función de distribución de esta variable aleatoria pues es 0 y 1, y pues ya tendríamos que, si esto se cumple, entonces teta n es consistente, ¿no? Ok, ya basta acordarse de eso. Ahora, la consistencia, ya vimos unos ejemplos de insesgados y de insesgados en el límite que son consistentes, pero consistencia no implica ni insesgado en el límite. Entonces, son dos cosas que se tienen que probar separadamente, ¿no? Aunque ya vimos que insesgado en el límite casi nos prueba, es la mitad de la prueba de que sea consistente, ¿no? Ok, entonces vamos a tomar una muestra de tamaño n distribuida como una Bernoulli con parámetro teta. Y una variable aleatoria z distribuida como una Bernoulli con parámetro 1 sobre n. Y definimos el teta n con gorro como x barra si z es igual a 0 y n, perdón, si z es igual a 1. Entonces, ¿qué pasa con esta teta? Si sacamos la esperanza, esto es e teta n, dado que z es igual a 0, por la prueba de que z sea igual a 0, más la e de que teta n, dado que z es igual a 1, por la prueba de que z sea igual a 1, ¿no? Esto de acá es teta por n menos 1 sobre n más 1. Y esto en el límite es teta más 1. Entonces, no es asintóticamente insesgado. De hecho, tampoco es sesgado, ¿no? Entonces, tampoco es insesgado, ¿no? Entonces, este es sesgado tal cual. Pero, si tomamos epsilon mayor que 0 y calculamos la proba de que teta n con gorro menos teta en módulo sea más grande que epsilon, esto igual lo separamos, ¿no? Con las condicionales. ¿No? Esto dado que
z es igual a 0 por la prueba de que z sea igual a 0 más la otra condicional. Y todo esto de acá es lo mismo que la probabilidad de que x con barra menos teta sea más que epsilon n menos 1 sobre n más la proba de que n menos teta sea más que epsilon por 1 sobre n, ¿no? Entonces, cuando n tiende a infinito, esta se va a ver al mago y esta también se va a ver al mago, ¿no? Entonces, esta de aquí tiende a 0 cuando n tiende a infinito y por lo tanto, teta n con gorro es consistente, aunque sea sesgado y no sea asintóticamente sesgado, ¿no? Entonces, por hoy le dejamos acá, ¿no? Todavía nos faltan un par de propiedades sobre estimadores y luego ya seguiremos avanzando con otra cosa, pero por lo momento lo dejamos aquí y nos vemos en una siguiente sesión. We'll be right back.